Hasta el 6 de enero, por todo Bruselas, se puede sentir el ambiente de fiesta. La capital belga atrae entre comienzos de diciembre y la primera semana de enero a 2.5 millones de visitantes. La iluminación especial en la Grand Place, la plaza de patinaje al aire libre, los pequeños chalets destinados a la venta de comidas típicas, de joyas, artesanales, de velas, de comidas regionales, artistas callejeros y mucho vino caliente. Añaden olores y sabores al encanto invernal de esta. Yo lo que tengo en la mano es un vino caliente. Es una bebida que hay aquí en todos los mercados de Navidad. Y sabe como vino, un poquito más dulce y es caliente. Y entonces uno cuando está con frío en el mercado de Navidad hace mucho bien. Hay muchos platos aquí que son tradicionales de los mercados de Navidad y que solamente hay durante esta época. Muchos son con mucho queso fundido. Por ejemplo, el fondue. Te dan un pan con queso fundido por dentro, o la tartiflette, que son papas con también queso fundido y champiñones, y también son platos que calientan mucho en el invierno. El mercado de Bruselas se encuentra entre los 20 mejores mercados navideños de Europa. Bruselas este año ocupó el séptimo lugar, la ciudad germana fronteriza con Bélgica, el octavo. Con información e imágenes de Marcia Bisotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.